stunned by the gut. Sergei Livinich, where he goes down, and here comes the towel. The white towel is out as Peterson went down. Sergei Zavarov. Amigos de BoxTime, el día de ayer se enfrentó el peleador de los Estados Unidos, Lamont Peterson, contra el ruso Sergei Lipinets. Ganó Lipinets por vía del knockout técnico en el round 10. Inmediatamente, Peterson anunció su retiro del boxeo. Una pelea muy agradable, de valentía, muy respetable el trabajo que hizo el señor Lamont Peterson en su última pelea. Una pelea muy fuerte, de muchos golpes, gran calidad técnica de los dos peleadores. Lamont Peterson tenía 35 años, empezó su carrera en el año 2004. Una pelea realmente muy fuerte, se despidió con un knockout. Su entrenador detuvo la pelea. Creo que realmente es una decisión muy buena de Lamont Peterson. Estamos viendo mi tarjeta, una pelea realmente cerrada a favor del peleador Lamont Peterson. Iba ganando la pelea totalmente, en mi opinión, realmente iba ganando. Pudo haber ganado si se iban a los puntos. Desgraciadamente le metieron los buenos golpes de poder a Lamont Peterson. Un peleador muy agradable, de gran valentía, de mucho corazón. Tiró muchos golpes hasta en su último minuto de pelea. Realmente una pelea muy agradable, ¿eh? Recomendable de ver, inmediatamente tienen que verla. Una pelea en la que tiraron muchísimos golpes al cuerpo, a todos lados. Faltó que se pateara nada más estos señores. Realmente un señor, Sergei Lipinets, también de gran valentía, de muchos golpes. Le gusta, parece que se pusieron de acuerdo, poner a dos señores totalmente iguales a competir en el ring. Realmente el boxeo es de estilos, se acoplaron muy bien estos dos señores, estaban tirando golpes a diestra y siniestra, golpeaba uno y le contestaba el otro, realmente un round, rounds realmente muy parejos, impresionantes, de grandes golpes, bombazos a cada minuto. Así empezó la pelea, ganó el señor Lamont Peterson, tres rounds seguidos. El round 3, un round muy impresionante realmente. Los golpes de poder, los bombazos, el golpe de poder abajo, el golpe, el castigo a las zonas blandas, realmente parecía que se habían puesto de acuerdo lo que estoy diciendo. Se decían, dame tú y después voy yo. Realmente estos señores salieron a tirar muchos golpes, a proponer la pelea, a ganar o perder, como sea, pero tirando muchos golpes. Realmente el round 3 es impresionante. Cómo tiraron tantos golpes, el golpeo al cuerpo, cómo se veía, las combinaciones. Bueno, tiraban muchas combinaciones ahí. El round 4 lo ganó el señor Sergei Lipinets. Empezó ya a decaer un poco la cantidad de golpes del señor Lamont Peterson. Después ganó el quinto round de una forma impresionante otra vez el señor Peterson. Ganó 3 rounds seguidos hasta el round 7. A partir del round 7, prácticamente la desgracia al señor Peterson. Los golpazos de poder, qué poder, qué golpe le metió en el round 8. Es impresionante, no sé cómo aguantó de pie el señor Lamont Peterson. Lo tambaleó, lo puso muy mal. Y después le metió algunas combinaciones muy fuertes. Realmente qué valentía de este señor, ¿eh? Ojalá aparecieran más peleadores como este señor Peterson y menos peleadores como el Chávez Jr., ¿no? Esas porquerías no me gustan, esos señores que se amarran todos los días. No me gustan esos señores, el businessman, su hermano. Realmente peleadores, Adrien Broner, otro señor que se amarra, que realmente no tira golpes y se hace tonto toda la noche. Este señor, a pesar de que tiene 35 años y que tiene gran castigo en su cuerpo, tiró muchos golpes, se despidió con una gran pelea de valentía, de mucho corazón. Realmente es un señor respetable, una carrera muy respetable, no hay que reprocharle nada. Perdió esta pelea por nocaut y se paró aún así, ¿eh? Se paró totalmente desmayado ya y quería seguir peleando. Realmente es de valorar la valentía del señor Lamont Peterson. En el round 9 salió muy mal y salió a continuar tirando golpes el señor Peterson. Lo que estoy diciendo, no, se murió la raya el señor, tiró lo que pudo. Realmente salió mal, pero siempre competitivo, intentando ganar hasta el último instante. En el round 10 realmente pues ya estaba muy disminuido el señor. El golpe que le metió en el round 8 realmente es brutal. Realmente no sé cómo lo aguantó. Aguantó de pie todavía 3 rounds más. Y todavía lo tiran y se para el señor a intentar continuar la pelea. Desgraciadamente pues ya era una locura, ¿no? Si lo dejaban todavía continuar peleando. Supongo que el referee lo hubiera parado de todos modos. Pero se metió su entrenador Barry Hunter a detener el castigo. Ya era mucho.
Es un señor totalmente que vio la pelea, consciente de las cosas, dijo ya no puedes, ya estuvo, prefiero ya detenerte la pelea. Incluso también le detuvo la pelea contra Errol Spence Jr., que fue la anterior. O sea, un señor totalmente competitivo a pesar de su edad, no está tan grande tampoco, no es un veterano del boxeo, pero ya realmente está muy castigado el señor Lamont Peterson por su estilo, por su valentía, porque tira muchos golpes y recibe también. Realmente qué bueno que le pararon la pelea, estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que no tenía ningún sentido, estaba tambaleándose ahí, estaba ahí, prácticamente cayó muy feo el señor. Iba a acabar mal realmente si no le paran, hubiera sido una tontería, ¿no? Que siguiera la pelea todavía, iba a acabar el round, pero quién sabe si lo iba a sobrevivir. Así de grave estaba el señor, estaba muy mal, iba a acabar ese round, pero realmente no tenía ningún sentido que saliera al round 11. Aún así, mi tarjeta quedó 95-94. A pesar de que le que propinaron una caída en el round 10, iba ganando todavía la pelea por un punto. El señor Lamont Peterson, entonces hay que imaginarse nada más lo competitivo que es, lo agradable de su boxeo, de mucho corazón, de mucha valentía, incluso arriesgado, si lo podemos decir así, de esa manera, es el boxeo que le gusta a la mayoría de los aficionados, me incluyo, ¿no? Gran pelea, muy bonita, qué mejor despedida que esta, no los cochineros de Chávez Jr., esas porquerías, mejor hay que olvidarlas, es una desgracia para su padre. Ser un gran peleador y tener de hijo a un señor bulto, ¿no? Un costal, un señor yunque que quién sabe qué hace, que dice que pelea. Eso no es boxeo, esto es boxeo. Es un verdadero boxeo agradable de tirar, de morirse en la raya, de decir, no me vas a ganar, aunque yo tenga todas las desventajas del mundo, voy a ganar. Sea como sea, el señor Lamont Peterson hizo una carrera muy agradable. Algunos nombres, voy a dar algunos nombres de los peleadores que se enfrentó. Hay que imaginarse nada más, se enfrentó a Errol Spence Jr., que por cierto destruyó al señor Mikey García, ¿no? Ya conocimos, también se enfrentó a él, lo derrotaron por nocaut técnico, por detención técnica también. Recibió una caída de Errol Spence Jr., le detuvo la pelea al señor Barry Hunter, su entrenador, lo que estoy diciendo, un señor que está consciente de las cosas. Si hubiera sido el señor Robert García el entrenador, quién sabe qué desgracia hubiera pasado aquí, ¿no? Respetando lo que él ve y lo que él siente, yo creo que ese señor nunca para las peleas. Este señor Barry Hunter creo que es un poquito más consciente, ¿no? En mi opinión. Cada quien puede pensar lo que quiera. Se enfrentó ahorita a Lipinets, Sergey Lipinets, un peleador competitivo, muy buena pelea. Parecían clones estos señores tirando golpes, gran cantidad. Félix Díaz, Dani García, Lucas La Máquina Matisse, Amir Khan, Kendall Holt, Víctor Ortiz y Timothy Bradley Jr. ¿Qué más? ¿Qué otro peleador hubiera enfrentado? O sea, realmente enfrentó a todos. Este señor no se andaba con tonterías, no andaba buscando la comodidad, hacer su récord más grande. Enfrentó a grandes peleadores, tiene 5 derrotas, 3 por la vía del knockout. Un señor que aguanta muchos golpes, que propone lo que estoy diciendo, ¿no? Totalmente agradable su trabajo hasta el último instante. Incluso vean la pelea, yo quiero que vean la pelea, realmente se la recomiendo al 100%, una pelea muy bonita de retiro, de Lamont Peterson. Ojalá ya no vuelva, ¿para qué está aquí sufriendo, no? Ojalá y sea verdadera su intención. No sé si esa decisión ya la había tomado anteriormente, de decir si pierdo esta pelea yo me retiro, pero ojalá ya no regrese. ¿Para qué estar preocupando a su familia aquí recibiendo golpes? Una pelea muy agradable, una carrera realmente muy buena de Lamont Peterson. Entonces pues así quedó la situación, fue derrotado, pero una pelea muy bonita de Lamont Peterson. Sergey Lipinets lo derrota por nocaut técnico en el round 10 y espero que les guste este video. It's been a long career, but today is the day. And I thank for the support throughout my career. I love y'all.